acabo de escuchar el impresionante alegato de la doctora Verdú, bueno, que da cuenta de la completa responsabilidad y de la completa alevosía y planificación con la cual fue ejecutada esta represión. Tanto en la presentación de los testimonios como en los videos que vimos posteriormente, queda muy clara una acción planificada. Quiero destacar esto, no es simplemente una acción individual de un policía. En el armado de la represión, en la protección con escudos, en la formación de las diferentes células y cuadrillas, se ve con toda claridad hasta qué punto esto estaba organizado y por lo tanto se trató de una orden vertical. Quiero destacar el pedido de la doctora Verdú en el sentido de que se deben continuar investigando las responsabilidades políticas, porque estos policías fueron ordenados por alguien y es impensable que el poder político no conociera ni ordenara esta brutal represión en pleno centro de la ciudad. Una sentencia favorable sería una victoria muy importante para todo el movimiento popular en momentos en que el aceitamiento de los mecanismos represivos está directamente relacionado con una política de ajuste, de negación de derechos en la ciudad de Buenos Aires, a la educación, a la salud, a la vivienda. A mí me tocó en la legislatura, hace días atrás, justamente en un debate relacionado, con la nueva policía de la ciudad, presentar 8 casos de represión de los últimos 2 meses, lo cual da cuenta que esta metodología, habiendo ocurrido hace varios años y con una fuerza policial que ya fue disuelta, que es la Policía Metropolitana, aunque unida en la supuestamente nueva policía de la ciudad, bueno, esta metodología ha sido completamente incorporada al actual andamiaje represivo de este cuerpo policial de la ciudad.